En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra, este martes 24 de abril, los vehículos particulares y las motos deberán quedarse guardados. El secretario de Movilidad de Medellín, Humberto Iglesias, informó que la medida no aplica para los vehículos que circulen con tres o más personas, motos con parrillero o que presten servicios de mensajería. También quedan exentos los vehículos que funcionen con gas o con energía eléctrica, vehículos públicos y de emergencia. Eso, sin lugar a duda, lo que estamos logrando es generar una movilidad sostenible, una movilidad colaborativa, donde dejemos de utilizar varios vehículos y entre los mismos compañeros que tenemos las mismas rutas podamos sumarnos y lograr eficiencias en el transporte. Al día sin carro y sin moto se suma el INDER de Medellín. Su director Daniel Palacios aseguró que 242 funcionarios de la entidad acompañarán tres rutas seguras para los ciudadanos que desean ir al trabajo a pie, en bicicletas o en patines. La primera va en la calle San Juan, desde la 79 hasta la 65. Ahí tendremos acompañamiento personal de la Secretaría de Movilidad y por supuesto de los gestores de nuestras ciclovías del INDER, de nuestras vías activas y saludables. Y tendremos también, ya les conté la de San Juan, tendremos en la calle Colombia igualmente desde la carrera 80 hasta la carrera 65 e igualmente desde el puente de Barranquilla por toda la autopista sur hasta el puente de la Guacatala. Quienes incumplan la medida del día sin carro y sin moto tendrán que pagar 390 mil pesos.